Género, sexualidad y educación sexual integral ha sido un tema siempre presente en los paneles de derechos humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy, a 40 años de democracia, me pregunto y les invito a preguntarse cuál es la relación que hoy podemos pensar entre la educación sexual integral y los derechos humanos. Creo que en primer lugar hay una relación evidente. Es la que contiene la Ley 26.150 en su artículo 1, promulgada en el año 2006, donde dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, de todas las escuelas, de cualquier nivel. Esto es muy importante. Todos tenemos derecho a recibir educación sexual integral. En segundo lugar, hay una relación profundamente compleja entre la educación sexual integral y los derechos humanos, porque hay muchas disputas, luchas, entredichos respecto a qué educación sexual es la que debe brindar la escuela, quiénes la deben brindar, qué contenidos, desde qué perspectivas, con qué participación de las familias, con qué participación de los mismos estudiantes en eso que se va definiendo como un currículum de la ESI y como una trama de relaciones dentro de la escuela. Allí hay mucho para trabajar, repensar y también, como decíamos, disputar. Quiero dejar esta idea de la educación sexual integral también como una oportunidad en materia de derechos humanos. Si pensamos que la educación sexual integral con perspectiva de género y feminista es una oportunidad, en primer lugar, para repensar el derecho a la educación. La ESI plantea preguntas a la escuela que vienen muy bien a ser formuladas y a repensar, insisto, como una oportunidad, esas lógicas con las que se mueve la escuela, esas regulaciones de las instituciones educativas en general, esos modos de vincularnos. En segundo lugar, también es una oportunidad para pensar la ampliación de los horizontes emancipatorios en función de la relación de la ESI con otras normativas. El derecho al matrimonio igualitario, a la identidad de género, a la interrupción voluntaria del embarazo, a los derechos laborales de las personas no binarias. Todas esas articulaciones son una oportunidad, porque nos cuestionan también respecto a qué tipos de familias son posibles, qué tipos de cuerpos son posibles en las escuelas. Por último, quiero dejar planteada que la ESI es una oportunidad para pensar el derecho a la educación. La ESI plantea preguntas, interrogantes, cuestiona los modos de vivir la escuela, que viene bien también para repensarla como institución educativa y para pensar ese derecho a la educación. La ESI, en articulación con otras normativas que hoy contamos en nuestro país, como matrimonio igualitario, identidad de género, interrupción voluntaria del embarazo, cupo laboral travesti trans, DNI no binario, son oportunidad para potenciar la ESI, para pensarla en horizontes emancipatorios más amplios en relación a esos derechos humanos. Porque no solo esto sirve y viene bien para repensar las instituciones educativas, entre ellas la universidad, por supuesto, sino también para pensar en una vida más justa, más feliz, más sana, más solidaria entre quienes habitamos las instituciones y la calle. La ESI es una oportunidad para complejizar la mirada que tenemos sobre los vínculos y para repensar aquello que creemos valioso a ser enseñado y para repensar también qué es valioso para la vida.